El inspector Gadget en El Relojero. Bien, aquí estamos en los Alpes suizos. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí, tío? No lo sé, Penny. El jefe dijo que lo sabría al llegar. ¿Quisieras escalar las montañas? Muy buena idea, sobrina. Sí. Estábamos en lo correcto, doctor Klo. Gadget venía en el tren. ¿Cómo que estábamos? Yo estaba en lo correcto. Siempre lo está usted, doctor. Vuelve al trabajo y no lo pierdas de vista. Veamos, cuerdas, zapatos, violet, mochila. Se necesita mucho equipo para escalar la montaña. Por supuesto, Penny. Es el hombre contra la montaña. Caminata muy larga, tío Gadget. ¡Oh! Suiza es verdaderamente hermosa. Bien, voy a probar mis raquetas para nieve. Tío Gadget, no pensará subir por ahí, ¿verdad? Claro que sí. Tú no te has enterado de que soy un verdadero campeón para estos menesteres. Pero eso puede ser sumamente peligroso. No te preocupes. Tú y Sabiondo esperen aquí. Yo estaré de regreso en un santiamén. ¡Esto es muy fácil! ¡Oh, no! ¡La nieve se está deslizando! ¡Hasta podría romper un récord! ¡Rápido, piernas de resorte! ¡Se desliza más a prisa! ¡Hay que salvarlo! ¡Sujeta la cuerda, Sabiondo! ¡Ya está llegando! ¡Cayó del otro lado! ¡Recorcholis! ¿De dónde salió esa cuerda? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahora ínflate! ¡Allá está! ¡Ay, ay, ay! ¡Se dirige a la cima! ¡Hay que buscar ayuda! ¡Esta es la mejor forma de escalar montañas! Debí haberlo pensado antes. Si aligero un poco mi carga, podré alcanzar la cúspide. No quiero ni voltear a ver. ¡Auxilio! Esto sí que es un buen servicio. Jefe Quimby. ¿Cómo llegó hasta aquí? No importa. Esta es tu misión, Gadget.
El Dr. Klo planea robar la reserva de oro de Suiza y tu misión es evitar que esto suceda. Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. No se preocupe, jefe. El inspector Gadget siempre está alerta. ¿Eh? ¡Tío Gadget! ¿Estás bien? ¿Doctor Klo? Gadget y Quimby acaban de hacer contacto en la cima de la montaña. El inspector Gadget es un temerario. ¡Cállate! Gadget no es nada. ¿Entiendes? Pero, señor... ¡Basta! Solo vigila. ¡Hasta después del robo! ¡Dígame, Dr. Klo! ¡Relojero Cucú! ¿Está todo listo? ¡Claro que sí! ¡Debemos tener el oro del banco en una hora! ¡Magnífico! ¡Adelante! ¡Muy pronto, gato loco! ¡Todo ese oro de Suiza será mío! Si este banco no fuera a prueba del Dr. Klo, conmigo aquí estaría súper seguro. Parece inviolable. El inspector Gadget, supongo. A sus órdenes, señor alcalde. Diga. Esta bóveda tiene un mecanismo de tiempo. Abrirá ahora. Oh, mi reloj se descompuso. Debió ser en esa montaña. ¿Qué? ¡El oro no está! Felicitaciones, todo salió muy bien. Gracias, Dr. Klo. El oro ya está siendo fundido y procesado. Ahora, a deshacerse de Gadget. Ese Gadget es un verdadero reto. Yo me encargaré de él, Dr. Klo. Gracias. ¡Hasta el último gramo de oro desaparecido! ¡No puedo creerlo! ¡Esta bóveda es inviolable! ¿Pero cómo? No se preocupe. El inspector Gadget va a resolver todo este misterio y recuperará el oro. Pero dígame sinceramente, ¿cree usted poder hacerlo? Sabiondo, tú vigila al tío Gadget. Yo tengo que ir a investigar algo. Veamos. Si alguien ha alterado el mecanismo, esto debe indicarme la causa. Tal como lo pensé, ahí está. Pero esto no pudo ser hecho por sus secuaces. Tuvo que contratar a un especialista. ¿Por dónde empiezo? Una fiesta típica. Perdón, no se detengan por mi torpeza. Bien, no hay tiempo para diversiones, a verlo todo. Vamos a ver. Claro, lo primero es llevar a que revisen este reloj. ¿Pero dónde? ¡Oh! Esta es una fábrica de relojes. Relojero, todavía estás ahí. Atrapa Gadget. Sí, sí, Dr. Klo, lo haré enseguida. Pero primero tenía que preparar una trampa. Un reloj nuevo para Gadget. ¿Y qué es lo que hace? Tiene interconstruido un aparato que alterará los artefactos de Gadget cada hora en punto. Muy ingenioso. ¿Qué, Cucú? Pero si es Gadget. Hola, ¿hay alguien aquí? Sí, señor Gadget, por supuesto. ¿En qué puedo servir? ¿Sabe mi nombre? Claro que sí. Todo el mundo lo sabe, inspector. Pero... Sí, Cucú. Aquí en Suiza todos somos admiradores del gran inspector Gadget.
Especialmente yo. ¿Me podría dar su autógrafo, por favor? Sí, aquí tengo mi bolígrafo mágico. ¡Qué bien! Siempre está preparado. Se lo agradezco mucho. Le haré entrega ahora de un regalo muy especial. ¿Un reloj? Sí, es un reloj de gran precisión. ¡Qué anciano tan agradable! Ahora a encontrar el oro. ¿Sabiondo? Espera un momento aquí mientras yo voy a... ¿Se te ofrece algo? No, gracias. Estoy esperando a alguien. ¡Ah, muy bien! No, no hay oro en gran cantidad. Parece que limpiaron las manchas de queso. Ahora a nuestra misión. 2 minutos para las 3. Perdimos tiempo. ¡Otro fracaso! ¡Jamás encontraré el oro si sigo así! ¡Ya son las 3! ¿Qué habrá pasado con mi tío Gadget? Hola, Sabiondo. Creo que algo anda mal con mis artefactos. Esta es la última relojería. Si el oro no está aquí, tendré que empezar de nuevo. Bien, ¿cómo van, muchachos? Pronto todo el oro estará listo para esconderlo. ¡Genial! ¿Qué veo? Este debe ser el lugar. No hay nadie. Es la sobrina del inspector Gadget. ¿Dónde estará ese relojero? ¡Relojero, relojero! Oh, cucú, dígame, doctor Klo. Eres un incompetente. Hay una espía husmeando. Tienes que deshacerte de ella. Sí, sí, doctor Klo. Al instante, señor. ¡Oh! ¡Aquí es! ¡Están fundiendo el oro! Y fabricando partes para alguna máquina. Tengo que avisar al tío. ¡Ah, muy bien! Llévala para allá. Déjala en esa silla por ahora. He creado algo muy especial para ocasiones especiales como esta. ¡Cucú! Espera un momento. ¡Ay, Sabiondo! ¡No tenemos tiempo para juegos! ¡Estamos en un caso muy importante! ¡No, está bien! En realidad, esto puede ayudarme a deducir dónde se encuentra oculto el oro. Perdóneme, señorita. ¿Me puede decir la hora? Sí, exactamente son las 4. Gracias. Creo, Sabiondo, que mis artefactos necesitan una buena revisión. Tal vez ese relojero pueda repararlos. ¿Doctor Klo? Gadget aún está vivo.
¿Gadget vivo? Y eso no es todo. Él está en camino del taller de relojería. Relojero. Relojero. Adelante. Por aquí, por aquí. Nunca se saldrá con la suya. Mi tío los engranes. Así que eso está haciendo con el oro. Exacto, pequeña. Los estoy guardando para un amigo. Bonito, ¿no? Cuando el reloj marque las 5, adivina quién va a morir. Relojero, relojero. Diga, Dr. Claw. Gadget está vivo. Ay, está hablando en serio, doctor. Se dirige hacia ti. Ay, lo dice en verdad. ¡Qué miedo! Encárgate de él o yo me encargaré de ti. Sí, señor. ¿Cómo hay gente irresponsable, gato loco? Un edificio impresionante, ¿no crees? Espero que el relojero tenga tiempo para recibirnos. No puedo seguir mi investigación con mis artefactos fallando. Ya verás qué bien reparo tus artefactos. ¡Inspector Gadget! Hola, nuevamente. ¿En qué puedo servirle? Tengo problemas con mis artefactos y estaba pensando si usted... ¿Sí puedo repararlos? Ese será para mí un gran honor. Bueno, yo pensé que... No se preocupe, acompáñeme. Lo llevaré a mi taller. Dígame, inspector, ¿cuál es el problema? No estoy muy seguro, pero todos me están fallando. Eso es lamentable. ¿Está cómodo, inspector Gadget? Perfectamente, gracias. ¡Magnífico! Ahora debe descansar. Yo ajustaré esto en un momento. ¿Está todo preparado ahí? Claro que sí, todo está preparado. ¡Ey, qué bien! Yo estaré al cuidado de esta reparación. Sabiondo, espero que esto no sea complicado, porque tenemos que encontrar ese oro. Muy bien, inspector, empecemos. ¿Qué pasa, Sabiondo? Muy bien, pero regresa pronto. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Sabiondo! ¡Me salvaste! ¡Date prisa! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Dónde está el tío Gadget? ¡Oh, no! ¡Tío Gadget! ¡Eres tú, Penny! ¡No es posible! ¡Destruyeron mi hermoso reloj!
¡Están escapando! ¡Hay que atraparlos! Veré si pasan a través de mi cuarto de cucus. ¡Sabiondo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Esos engranes son de oro puro. ¡Gadget! ¡Felicitaciones, amigo! No sé cómo localizaste el oro. ¡Fue genial! ¡Gadget triunfó otra vez! ¡Claro, jefe! ¡Soy un verdadero genio! ¡Dese preso en nombre de la ley, relojero! ¡Bien hecho, tío Gadget! ¡Perrito, pescaste un resfriado! ¿Qué traes ahí, tío Gadget? Medicina especial para Sabiondo y recetada por un veterinario. Correcto, porque no debemos tomar medicinas que no sean recetadas. Solo se debe tomar medicinas que los médicos o nuestros padres nos den. Los medicamentos son buenos y los usamos como es debido. ¿Sabes, Penny? Hay algo que es excelente para cualquier resfriado. ¿Y puedo saber de qué se trata, tío Gadget? ¡Evitar el resfriado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!